Listo. Para efectos de hacer visible el tema femenino, pues lo mismo que el anterior, hacemos más suave los movimientos, la nariz la hacemos un poco más fina en su parte de acá, los labios los hacemos con más volumen. Aquí la parte del maxilar la hacemos no tan quebrada con este tipo de líneas. Y ahí tenemos entonces, jóvenes, el rostro tanto de frente como de perfil. Bueno, jóvenes, como actividad, como ejercicio, a manera de tarea, vamos a realizar la actividad tal y cual como vieron en el video. Hay que darles algo así de esta forma, puede ser hombre o mujer, pero a partir de este canon, a partir de estas proporciones que ubicaron para el dibujo, vamos a hacer toda la estructura desde el cráneo, o sea que los ojos deben coincidir con el dibujo que hicieron previamente, lo mismo que la parte de la nariz y la parte de la boca, tanto de frente como de perfil. Observen la calidad de dibujo, así por favor vamos a trabajarlo con todos los detalles y todas las sombras que requiere el volumen craneano. Y sobre estas mismas proporciones o indicaciones, lo que corresponde al sistema muscular. Esto inclusive lo podemos trabajar en colores, manejando cada una de las tramas que definen los músculos.